Cientos han abandonado sus casas por la inseguridad. 404 peticiones de permutas, es decir, cambio de casa por amenazas, ha recibido el Fondo Social para la Vivienda. Solo 94 se han escriturado. Y en muchas ocasiones, la colonia a la que pueden cambiarse también está afectada por la criminalidad. Hay personas que incluso vienen de otro sector, esta vez con el mismo problema, llámese Soyapango, mexicanos, donde ellos han hecho el trámite a través del fondo y han buscado una casa de estos sectores. Con este escenario, ¿cuáles serán las opciones a futuro para el sector popular? Si usted ve las colonias de antaño, Centroamérica, Miramonte, no pensaban en eso, pues. Hoy, definitivamente, ningún proyecto viable se puede hacer si no es privado. Y aún así, se tiene que cuidar el entorno. La tendencia actual es que cada vez más tenemos que pensar en el tema de seguridad como un tema de solución integral en un proyecto habitacional. Eso implica un solo acceso posiblemente controlado, con guardias de seguridad, totalmente entapialado. Sin embargo, a mayor seguridad, muros, alambre razor y vigilancia, mayor gasto al comprar la casa. Bueno, eso puede tener una incidencia entre un 5 y un 10% del valor de la vivienda. Es decir, las que cuestan $16,000 tendrían un precio de $17,600. Pero el precio de la inseguridad no solo es plata, también tiene una factura social. Según el informe Seguridad Ciudadana con Rostro Humano del PNUD, si el Estado no brinda la seguridad necesaria, la búsqueda de esta conlleva perder derechos, agravar la desigualdad social y dificultar la construcción de una identidad colectiva. Por un lado, el abandono de ciertas zonas, que pasa al poder de actores ilegales, y por el otro, la privatización de zonas comunes. Lo que antes era espacio público, ahora hay instalación de rejas, restricción de acceso y limitación de horas de tránsito. Consultamos al sociólogo Roberto López sobre esta situación. El problema de la inseguridad comienza a vivirse de manera diferenciada, porque está relacionado con la capacidad económica que tienen las personas para poder crear ambientes seguros solamente para ciertos sectores sociales. Y hay otro fenómeno, como lo dice el informe del PNUD, la arquitectura blindada. Urbanizaciones amuralladas, con cámaras, alambrado eléctrico y portón de seguridad. Incluyen zonas verdes, piscinas, oficinas, hasta pequeños centros comerciales. A esos lugares no entra la delincuencia. El problema se resuelve de esa manera. Claro, eso nos lleva a otro problema. Es que no toda la población tiene la misma capacidad de enfrentar el problema de esa manera. Mientras tanto, para un sector laboral, habrá soluciones. Nos hemos comprometido a poder colocar 6,625 soluciones habitacionales en el año. Solo falta esperar que la inseguridad no llegue a esas zonas. Ricardo González, Investigación Especial. De mayor vigilancia, ¿ya? Un tipo de seguridad más combativa.